cómo hace su bajada espectacular este amigo que es Juan González de Pastora en el grano de oro. Ahí está preparando por ahí Eduardo Salas de Pastora en el terrorista y también Francisco Segura de Ciudad Fernández en el cíclope. Vamos a ver cómo baja por ahí Juan González. Atención, agarrando el pretal y el aplauso del respetable, sí señor. Caso de la Sierra, dice un saludito muy especial, dice, váyase preparando para Francisco Javier del Puente, dice, Prieto, que radica por allá en Luisiana de parte de su novia, que lo quiero mucho, saludo cordial, dice, un saludo para Oscar Grimaldo de la Cañada de parte de su admiradora secreta de Totonilco con la canción No los oigas de los amos, ahorita sale con mucho gusto, váyame recordando por mi fonsigue lo que pide la raza, saludo para Rigo, dice, de la Cañada de parte de su... de su admiradora secreta de Totonilco, que lo quiere un ingo. Dice un saludo muy especial para Rubén Padrón, dice del potro, del potrero de San Isidro, que no pudo venir al jaripeo de parte de su novia. Gracias, saludos, estamos para servirle. Un saludo para Dani del Terre, de parte de sus mejores amigas, con la canción Ayer la vi por la calle. Ándele pues, ahorita sale con todo gusto. Saludo más, saludo para un servidor de parte de sus amigos de por allá, los podadores, Fierro Pariente, gracias, saludos podadores en esta tarde. Un saludito más. Ay, Fidel, acompáñala de una bien fría. Saludos para Guadalupe, Diego, dice Vanessa, y Enrique, dice, ándale pues. Saludito para Alejandra también, dice, por una canción. Ándale pues, de parte de Antonio, Desmadre en el Baño. Ahorita sale. Ahorita vamos a seguir leyendo por ahí saludos para toda la racita que nos está acompañando con mucho gusto. Váyase preparando por ahí la siguiente canción. Váyase preparando por ahí el siguiente toro. Ahí tenemos al terrorista y luego el cíclope, Eduardo Salas de Pastora. Aquí la siguiente, los siguientes toros que vienen a continuación, Rancho Siete Leguas. Vayan trayendo al candidato Tiburón y Piquín. Atención para ahí los amigos de Siete Rancho Siete Leguas. Los vicios tengo en la vida. Para que ustedes estén al pendiente. Francisco Segura, señor Fernández. Uno de los grandes jinetes, lo conozco muy bien. ¡Atención a la puerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro y al suelo y al piso! ¡Veo! ¡Temporazo, mis amigos, que viene para el rancho La Huerta! El toro del cíclope, uno de los que ustedes debe apuntar por ahí en la lista para las próximas contrataciones. Vámonos con saludos cordiales, saludos para que entre la canción Los Vicios de los famosos del Brownies y para saludar a José Morales y Juan Carlos Martínez. Se radican por allá en la ciudad de Austin, Texas, de parte de la familia Martínez. Morales, cordiales, saludos. ¡Esa gente del refugio! ¡Saludos! Saludos para la gente que vende al refugio. Al amigo Víctor Contreras, a José Contreras, a todos los Contreras del refugio, señor Fernández. ¡Tomatito! ¿Y cómo se baila? ¿Y cómo se baila esta? ¡A tomatito porque huele, se vino un mal olor! ¡Tomatito, tomatito! Ahí ves el tomatito, el aplauso del público. ¡Tomatito, tomatito! Ya no te bajas el pantalón porque ya... Dice el señor juez Sergio Jordán, va para afuera el toro. Dice el señor juez, va para afuera, se pasó el tiempo. Bueno, el público también tiene la palabra. ¿Lo esperamos la monta? ¿No? Sí. Bueno, la última oportunidad, amigo Esteban, la última oportunidad. La última oportunidad, dice el señor juez, ya dijo, ya dijo. ¡Ahí la! Ándale con los corridos allá, nuestros grandes amigos. Papá Morales, también cordiales saludos para que nos lleve saludos allá, nuestros amigos que están radicando, León Americano, al Cano Pérez, al Chato. Ándale pues, a Leo Ventura, ¿por qué no? Los cordiales saludos, un saludo bonito para Francisco Flores, para quien, para Francisco Ábalos. Margarito Galicia, ¿dónde estás, Margarito Galicia? No te veo. Un velo feo. Galicia, la banda Laberinto, atención a la puerta. El Montona. Una monta
Ahí está la siguiente punta, señoras y señores. Son tres, son cuatro, cinco, seis. Se empieza a leer el jinete, el ocho, el nueve, el diez, once, doce. Reparos un poco sencillones. Eso digo yo, pero solamente el que trae el morrón sabe lo que trae adentro. Un jinete que le está soportando. Pues esos brinquillos, pierna por delante, se quedaron dos puntos. En Amos y Wolfre, tal. Vamos a aplaudirle, dije, vamos a aplaudirle, porque vamos a aplaudirle acá por este lado, viendo a nuestro amigo jinete. Atención a la puerta, todo listo, señoras y señores. Pablo Jordán del Progreso, viéndose las, con este torazo, mi Zapisura Monte, que se está presentando ahí casi cerquita de los cajones. Un toro que está dando vueltas y vueltas. Este toro que se llama el Piquín del Rancho Centeleguas. Cuidado, amigo, un dorito ajumado, dígame el color de este toro. André, pues que sigue aguantándole esos chicotazos, esas vueltas, esas empinadas, embrocadas. Se queda parado un poquito el toro, el jinete que sigue arriba. Un saludo cordial para los amigos organizadores de Canipet, para usted amigo Lalo Cisneros, para usted amigo Chuy Rodríguez, para usted amigo Benito Méndez, en alto pusieron a Santa Catarina, en esta gran tarde representando a la tercera manzana y representando a la comunidad de Santa Catarina. Saludos para todos ustedes, amigos, bien el lazo. No hubo suerte, un toro que le hizo mal el verjero y llega. Este pelado jinete que veo por esos nietos de mi pariente José Jordán, a través de las cámaras enviamos los cordiales saludos. Y aquí está mi padrino Sergio Jordán, qué bárbaro. ¡Venga los aplausos! Al amigo Pablo Jordán que viene por allá del Progreso. Vamos con la siguiente monta, al amigo Martín Vázquez, por allá del Progreso también, que estará montando. Dice, por de complacer al Chivo de San José de las Flores. Amigo Alfredo Hernández para Titán de Titanes, para quien más nos está pidiendo la canción, 500 abrazos. Y a la raza de parte del Chivo, ahora el Chivo, qué bueno que están con nosotros. Sí, la pasando bonito, el que no tenga cerveza, el Charlie, Paco Francisco, pagan bien la importancia de la música. Vale, pues, cordiales saludos. Estamos enviando saludos bonitos para el Cristo Contreras, para Eric Contreras, los cordiales saludos, gente que está radicando para allá en Estados Unidos. Vale, pues, Cristo Contreras, y esto es para usted. Y como dice su padre, la música. Día 12 estaremos en el Gran Genal. Fabián Hernández va en punto super especial. El 17 estaremos en Morenos. El 27 en Nogalitos. 28 estaremos en La Presa. El 20 estaremos aquí en Catenice para Mario Ávila. Para Mario Ávila y familia. Dice parte Fabián Hernández. Ahora, pues, compadre, te vas a repetir el cordial saludo. ¡Pásame tantito! Antes le paso el golpe de parte para Luis Hernández y para Luis Juárez, para Jesús Juárez, para el amigo Juan Pablo Hernández, para Maite Salgado, para Rubén Álvarez, para Mario Ávila, dice parte para Luis Hernández, gracias a ustedes, los cordiales. ¿Y cómo dice Charlie? ¡Sabe nomás! ¡Ay, qué bárbaros! ¡No salió bien, compadre Sergio! ¡No salió Martín Vázquez! Pero ven Agustín Vázquez y como dice mi compadre Sergio, hay Vázquez ya. ¡Ponta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Qué bárbaros! ¡Tres! Un coro que está cabeceando, que se está mochando ahí frente a los cajones. Este hombre que sigue aguantándole esos tirones. Esos reparos, un poco enojado este torazo. Y anda este gran amigo Vázquez por allá, precisamente de este bonito lugar, el Progreso. Viene a su cabecero. Ahora le pones de los cuernos. Ahí un punto. Vamos a ver su desmontada. Y ahí está con pretar en la mano. Gracias, queridos amigos. Queridos amigos, queridos públicos. En el toro llamado el Cometa, un toro con movimientos lentos, movimientos que no son de gran dificultad para tal vez la experiencia que pueda contener este gran jinete. Movimientos circulares, movimientos que tal vez no le den gran puntaje, tal vez
no intervieran, no puedan hacerle partícipe a pelear por algún lugar de los que se estarán premiando en esa tarde. El fue Chino Barrón para acá directamente de Progreso. Está pidiendo Lazo, yo creo que tal vez podría bajarse sin... A ver. Bueno, ya fue lanzado este toro. Simplemente estamos esperando que el toro tal vez se calme un poco y este chino pueda hacer su bajada como es acostumbrada. Bueno, bien, la posibilidad de enfrentarle en la mano. Buena asociación con $100. Mauricio Díaz, $50. Rogelio Rodríguez, $100. Alejandro Rodríguez Torres, $100. Alejandro Rodríguez Guerrero, $200 mexicanos. $2,000 mexicanos, sí. Clemente López del Tanque de San Juan, $800 mexicanos. Juan Hernández de Santa Catarina, $1,000 mexicanos. José Refugio y Miguel Hernández, $900 mexicanos. Carlos Cisneros Rocha, $50. Juan Morales, $100. Y Salvador de la Torre, $100. Esta fue la lista de colaboradores que tuvieron a bien cooperar, tuvieron a bien participar para que se llevara a cabo este evento del que cuáles todos ustedes están gustando esta tarde. Gracias a ellos es la gran aportación por la que hoy estamos festejando y por la que hoy... Fueron mis sueños lo bueno, lo oí en Durango, con un conjunto norteño, tocaba Río Yocano y también Peña del Fierro. Cerveza pa' mis amigos, pa' mí, tequila del bueno, que toquen las indomables, la canción que yo más quiero. Mario Saldaña directamente de Zaragoza, están a punto de salir, el cajón, la puerta está abierta, tenemos este toro pendo llamado el Entordo, tal vez desplazándose por la orilla de aquí del corral, frente más que nada por aquí a los cajones, algunos movimientos bruscos, algunos jalones que puedan ser lastimeros ante este jinete llamado Mario Saldaña directamente de Zaragoza, una actuación muy pequeña, el toro no trae grandes energías, si así estamos empezando la temporada de jaripeos que será ya por ahí de mediados de diciembre para adelante, vamos a andar lentísimos, este fue el toro ganadero por allá del Peñasco, un animal muy dócil, un animal que no mostró gran espectáculo, no mostró gran habilidad para hacer, pues ocupar un lugar en este gran jaripeo. Gerardo Santana, directamente por allá de Villa de Zaragoza, al otro extremo por acá, extremo opuesto de nuestra localidad, en el ejemplar llamado El Huasteco. La puerta está abierta, este toro enchilado, unos movimientos algo empinados, giratorios, algo, no. Podría decirse, algo apirinolados, Gerardo Santana resistiendo algunos giros, algunos movimientos muy lentos, movimientos de baja peligrosidad. Ya que se encuentra aquí frente, nosotros podemos distinguir que tal vez están estas montas algo muy lentas, podría decirse que va a ser algo muy, muy difícil de poder comparar las montas, ya que el juez estará verificando quién dio los mejores puntajes. Dame la combinación de un buen torero, dame la combinación de un buen...